Hola a todos y bienvenidos otra vez. Jaja, pringaos. A un vídeo de The Gaming Battlegrounds. Aquí en Miesgar. Zeru. Y Joaquín21. ¿Y por qué no os buscáis otro canal? Bueno, no sé, supongo que queremos que la gente nos vea haciendo el gilipollas como habitualmente, probando juegos absurders. Cosas así por el estilo. Está bien. Si alguien quiere verte hacer el gilipollas, que pague por ello, coño. Aquí lo hacemos gratis por ahora. Vale. Sí, porque, bueno, sabéis que pedimos jamón, pero no nos hacen ni caso. Bueno, ¿a qué jugamos? Hoy jugamos a Cuckoo Curling. ¿Y qué es este juego? Pues es un Conecta 4 más competitivo. Esto es el futuro de los eSports. Sí, de hecho, se maneja con ratón. De hecho, tiene más audiencia. Ahí veo a tres personas y uno está medio echado. ¿Y el cocodrilo hinchable de Nivea? No, es un cocodrilo cósmico. No es por nada, pero el que ha hecho la figura del medio no tenía idea buena. Porque mueve el brazo, porque si no pienso que es otra cosa. En fin. El cocodrilo come papel. ¿Qué ¿Sí? es esto? Alguien ha mezclado Conecta 4 y el curling. El curling, este juego de lanzar piedros y ir, o sea, limpiando el camino en el hielo. Una cosa sí. que no era divertida con otra cosa que no es divertida. Pero bueno, aquí estamos. Aunque los canales competitivos de curling dicen que también tiene su miga por eso de colocar estratégicamente las fichas y demás. Y básicamente, la idea del curling es joder la vida al otro, intentar tomar el centro y que él no pueda llegar al centro a menos que tenga un tiro mortalmente preciso. Y vamos, nosotros. Cero, no me jodas, coño, son oposiciones a barrendero. Barrendero canadiense, mayormente. Claro, porque tienes que estar casi todo sobre hielo. Bueno, ¿le doy o no le doy? Sí, vamos a ver, esto es. Tú coges un carril, tú marcas la fuerza e intentas conectar cuatro. El primero que lo haga, gana. Vale, así que contra el botón del pájaro. Felicidades, has encontrado el botón del pájaro. Pues ahora hay que encontrar el botón de la cosa. Igual tendríamos que ver el cómo jugar. No. Aquí no se ven instrucciones. Vale. Mira que también he encontrado el botón. ¿El botón de la corneta? No, esto es un bloque de mayúsculas. No, que ese es el botón del pájaro. Botón del pájaro. El enter, nada. Escape, sí, quita el juego. Escape no funciona. Bien. ¿Y no será con el ratón marcando el ahí? O dentro de la propia piedra. O en el del botón grande de play de en medio. Pues igual sí. Pues igual sí. Pues igual sí, ¿eh? No, si pare. No, si esto. Ah, oh, good, vale. He defendido el centro. Torre de la CPU, ¿vale? Vale. Tienes que poner cuatro juntas. En cualquier forma. Sí. Ya sea. No tan flojo. No. Pero el pájaro. Se ha quedado el cucú. Vale, perdió mi turno. Bueno, ya tiene una diagonal ahí. Dos para acabar. Vale, tiene ahí una diagonal. Dentro. Bien, bien, buena jugada. Muy buena jugada, de hecho. Muy buena jugada. ¡Me va a ganar! Sí, te va a ganar. Bueno, no, tenemos defendida la de abajo, me tiene que quitar del medio. ¿Qué crees tú eso? O puedes pegarle un leñazo a la segunda, intentar moverla. Y joderle un poco la vida. ¿Ves? Por eso yo creo que Zeru de los tres de es, es el que más orientado y eSports está. Porque ya ha visto la estrategia. ¡Te pasaste! ¿Y machao? ¡Me come un cocodrilo! ¡Me come un cocodrilo! El cocodrilo come piezas de curling. El mayor enemigo de los canadienses. Vale. Yo no quiero decir nada, pero está. Me va a ganar. Te lo voy a decir. ¡Hostia, tope! Panda tope, sí. Uy, uy, uy. Y se empuja. ¡Uy! ¿Te arriesgas o pasa por el mono dorado? Pues por el mono dorado. Venga ahí. O sea, estamos jugando un Conecta 4 con medidores de fuerza. O sea, el curling con cocodrilos y demás historias. Y pájaro, mira, mira el pájaro. ¡Pum! ¡A tomar viento! Sí. El pájaro es agresivo. El pájaro es agresivo y te lo manda a Alaska. Que. Pero me ha cortado al mío. Pero si yo empujo esta, hago que gane. Vale, pero no le des con toda la fuerza. Ahí. Buena. Come, cocodrilo. Saca muelas. ¡Ja! ¡Uha! Oye, hay que decir que los espectadores son unos cachondos. Te vas a quedar con las ganas, cocodrilo. Hasta cerca, sí. A ver, entonces, hemos cogido, hemos mezclado curling con Conecta 4, con relojes de cuco, con cocodrilos cósmicos. Solo tienes que empujar la de abajo
Sube una, no, sube una. Si la empujas una casilla, ganas. Ah, sí. Sí. Desconecta cuatro. Uy. Y otra vez. Pues ya sabes lo que hay que hacer. Bueno. Ese cocodrilo se va a poner ahora a los huevos. ¿Sí? El bufé libre. ¿Ve? Así está de cebai con el cocodrilo. Uy. Poquito a poco. La va camelando. Y ahora te saco un reversi y lo flipas. Está bueno. Gracioso. Sí, sí. Los aficionados hacen que esto tenga gracia. Alright. Vale, te toca, Joaquín. Confiamos en ti. Que estáis jodidos. Y ganó. No. ¿O sí? Está a punto de estar a punto. Oh, mira, le voy a dar con todas mis fuerzas. ¡No! Y que sea lo que tenga que ser. ¡Coco! Y ya está, y se empuja. ¿En serio? ¿A qué coño estás jugando? A ganar. Sí. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Uno para abajo. O te arriesgas o te gana. No me arriesgo o me gana. O vas a tomar. O te arriesgas y te puede ganar. O te arriesgas. O no te arriesgas y te gana. Yo me entiendo. ¿Por qué tiene sentido mi cerebro y pierdes la traducción? Se ha intentado. ¡Hala! ¡He palmado! Sí, has palmado, porque ese cocodrilo hace trampa. ¡Mira, mira, mira qué trampa! ¡Hala! ¡A tomar viento! Ah, o sea, que el player 4, que es el cocodrilo cósmico. ¡Click to replay! ¡Replay! ¡Joaquín quiere venganza! Replay. ¡Siempre! ¡Ha olido sangre! ¡Y no es la del cocodrilo! Pues sí. Vale, en mitad de la barra, caca. ¿Por qué le ha salido bien? Hace trampas. Es una cepedura, hace trampas. Bueno, oye, la has cubierto. ¿No te ha servido? Súper útil. ¡Y! Ha estado bien. Él tiene precisión. ¿Precisión? O sea, no importa lo que hagas, Joaquín, ya has perdido. A menos que empuje una de las la segunda ficha lo suficiente. No, no. ¡La segunda! ¡Hala! Sí, la da por válida. Uh-huh. ¿Qué tienes precisión? Yo no sé qué es eso. ¿Ves? Es que hay veces que es mejor no tener ni puta idea de cómo funciona un juego. Porque juega a matar. ¿Ves? Tendría que ser dos. A ver. A ver qué hace ahora la máquina, aparte de ganarme. Es que no solo la clava. Ganarte sufriendo. Es que la deja en mitad en la casilla. Entonces, sabemos que la IA juega cheta. Y. Bueno. Ahora con la U. Uy. Uy, el cocodrilo. El cocodrilo sacamuelas está todo. Sí, sí. Venga. A ver si esta vez me deja ganar. No, una más arriba. ¡Sí! Vale, sacamuelas. No, para atrás. No. ¿Qué hijo puta? Ahora juego a defender. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. No. Al play. Casi. Pum. ¡Hala! Te está jodiendo realmente los ministerios ahí. Bueno, lo bueno es que no hay tiempo para decidir el tiro. ¿No lo podemos pensar? ¿Pese qué? Pese a cola. A Joaquín no le pagan para pensar. No. ¿Qué intenta la máquina? Has visto que soy absurdo y dice: no, a mí no me ganas absurdo. Bueno, igual si logras empuja. Oye, sí. Vamos a ver. Ahora tienes que tapar las dos de abajo. Estrategia, Joaquín. Estrategia. Las dos de abajo. Sí, esas dos de abajo. Esa. Vale, no. Tú dirás potencia. Dale, a ver. Si eres capaz de empujar esa, la de esa fila, y darle por saco, puedes conseguirlo. Así que, tres cuartos.
¡Uy! ¡Me! Pues ahora si empujo la verde, empujo justo la roja, gano. ¿Sí? Venga. Pégale un leñazo, Joaquín. ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Trabajo en equipo! ¡Bien! ¡Gilipollas! Ya está, vemos. Pues ya está, pues yo diría de dejarlo ya porque total, este juego no es que tenga excesiva. Excesivos modos, ni tiene mucho más. O sea, vamos a hacer otra cosa. Solo digo, ¿os imagináis jugar a 4? Joaquín contra el mundo. Yo iba a decir jugar 4 colegas y dando por saco. O sea, esto, para echar una partida con los colegas, puede estar bastante bien, puede estar divertido. Oye, y es un juego que tiene bastantes opciones para dar. Sí, sí, para que caemos en urgencias. Sí, iba a decir para perder amistades, pero oye. En fin, este juego pues es un juego gratuito de estos chorrijuegos que hay en itch.io. Y la verdad es que aunque tiene un modo de solo challenge, pues que el autor ya ha escrito por ahí que no le interesa haciendo cosas. Así que pues puede servir pues para perder amigos o para decir si uno quiere chino, otro japonés, otro kebab y otro pizza, pues a ver quién gana. Joder, así comer mierda. No, Joaquín, no, por favor. El público veo que ha pillado la dinámica del juego. Sí. Me aburro como una ostra. Venga. Juega. ¡Ah! Así no. Bueno, ¿te parece que da para tapar? Rezar la pista. ¡Burr! El alligator tiene hambre. Sí. Uy, uy, uy. ¡Hala! Cómete el color. Ah, no, que el color soy yo. O sea, como opción no está mal, el problema es. ¡Hala! ¡Combo! Juega en contra el botón de. ¡Matar! Joder a los demás. Y así mismo. Muy bien, hola, quiero perder el turno, ¿cómo lo hago? Uy. Vale. El amarillo lleva ventaja. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a la Federación Internacional de Curling para que por favor introduzcan un cocodrilo en los partidos. Le daría mucha más emoción. La verdad es que sí. Ya, pero es que yo veo varios problemas. ¿Cómo cuáles? Los cocodrilos no suelen estar muy bien con hielo, ¿sabes? Si les cuesta moverse normal. Que les ponga, que les pongan clavos en las patas. Vale. Así pueden morder y pisotear. Vale, ya entiendo lo que pasa. No es un cocodrilo cósmico. Es que es un traje de neopreno con estrés. Así aguanta mejor el calorcito. Hago que gane el amarillo. Y acabamos con mi sufrimiento. ¿Tu sufrimiento? Solo tú puedes acabar con tu sufrimiento. Uy. Hasta para perder eres malo, tío. Sí. Nunca dije que fuera bueno. Joaquín, ¿tú crees que estás ayudando? No he ayudado a nadie en mi vida, no voy a empezar ahora. No, sí, está claro. ¿What? Y eso que no oyes la musiquita, si no ya estarías frito. Bien. Deja de usar tu cuco. Le estoy intentando pegar al palmao ese de ahí. Que es una mano. Ya, sí, seguro. Todos dicen lo mismo. El amarillo va a ganar el premio a la regularidad. Está, yo le voy a echar el cable. Pero además, el cocodrilo también se desliza, no anda, se desliza. El neopreno, que mola. Medio. Se está convirtiendo en la mayor estrella del curling jamás vista. Sí, tres personas. Este, es un partido de alta intensidad, mira, tres personas enteras en el público. Sí, porque el cocodrilo no le dejaban subir. Cocodrilo. Si no quedaría media la persona. No es por nada, pero se va a poner hasta el culo. Entre eso y el pájaro. Vale. En fin. Y el sonido, porque no lo estás oyendo, porque es atroz. Atroz con gambas. Pues qué bien. Esa sobraba. Me sobran fichas. ¿Y cómo dices que se mueve el caballo? El caballo se mueve en otro juego. Vale. Entonces. En Narcos. Se está poniendo hasta el culo. Eso se va a convertir en un hipopótamo como si así. Los hipopótamos, en cambio, son muy agresivos. Oye, entonces, así es como consigue giñar arcoiris. Ajá. Arcoiris, espero que sea. El nombre en clave. Yo. Bueno, o sea, con tanto colorín. Entre el pájaro y el esto. ¿Quiere ganar alguien? No. ¿En tus manos está? ¿Cómo?
Entonces, la estrategia sería un cojín. El verde no gana, eso lo tengo claro. ¿Cómo ayuda al azul? Clásico. A ver, aquí. Vale. No ha pasado nada. Al menos nada que no debiera pasar. Ha estado bien, ¿eh? Estamos jugando. Yo apruebo este mensaje. Uy, Dios. ¡Vamos, amarillo! Yo sé que soy el rojo, pero voy con el amarillo. El jefe infiltrado. Otra vez. Come. Impresionante movimiento en el que Joaquín pierde dos piezas a la vez. ¡Claro! ¡Para dejar hueco al amarillo! ¿Qué? ¿Cuánto te pagó el amarillo? No lo suficiente. ¡Venga, que tú puedes, amarillo! No, ya está el... Ah, no, no, mira, el verde ha sido majo. Persona muy maja. Y aleatoria. Y aleatoria, a mando poder. Bien, le da el botón del pájaro porque no puedo hacer nada. De eso. Oh, ¡uy! Le ha roto las ilusiones. Vamos. Sí, sí. Madre del amor hermoso. Venga, amarillo, no puede acabar ya esta locura. Venga, amarillo. Amarillo. Haz tus chetos, amarillo. Oh, venga. No es la misma casilla, vamos, hombre. Dos por uno. Pues Joaquín, ya sabes lo que tienes que hacer. Empujar al amarillo. Un toquecito chiquitito. Vale. Un toquecito. Chiquitito. No te preocupes, ahora le doy un leñazo y mando para allá. Sí, al estómago del cocodrilo. Si ya le... ¡Puja! ¡Pelín! ¡Puja! ¡Pelín! Si va... Ya el azul también va con el amarillo. Ni el amarillo va con el amarillo. Esto es un pandemonio de tres pares de bemoles. ¿Te quieres pan con qué? Con demonias. Demonio. Con demonio. Corre, corre. ¡Le ha vuelto a putear al cocodrilo! ¡Por favor! ¿Qué vas a comer? ¡Ya! ¡Los cojones! Espera, ¿el curling tradicional también iba a detener a un cocodrilo intentando morir de hambre? Sí. Es la versión clásica de los juegos. Madre mía, esto tiene menos precisión. Voy a meter a dos CPUs en más. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué me puede salir mal? ¡Cucú! ¡Cucú! Cantaba la rana, sí. Coño, que si no quedaba un vídeo muy corto. Y ahora es demasiado largo. ¡El chuchu train! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Joder! Le veo de paso lento. Pues el azul está a un trisquis de ganar. Joaquín, creo que no te van a dar un premio ni por asistir. O sea, tienes tres putas fichas. ¡Tres! Y el azul gana en tres movimientos. Hacker Rey. O sea, mírale, es que ya tiene tres en raya. Vale. Entonces, como hemos dicho que se movía el cocodrilo en ajedrez. Que... ya la ha palmado. Entonces, si le doy un leñazo a la máxima potencia, igual pasa algo interesante. No, los... que come el cocodrilo, que come el pájaro, si quiere más. Uy. ¿Por qué frenas tanto? ¿Dónde está la de la limpieza? ¿Pero quieres ganar? ¡Que alguien gane ya! Joder, estoy sufriendo más que con la última de la guerra de la galaxia. ¡No me jodas! Oye, y aquí... Tienes un trauma muy viable con eso. Joder, y... es que para no tenerlo. ¿Y aquí se pueden pedir las tablas? Sí. El billete de tren. No, sí. Me jode. A ver... Golpe chiquitito. Chiquitito. Algo pequeñito. No, si ya lo ves está. Bueno, ha avanzado una casilla. Hasta el... Se ha quedado la misma. Se ha quedado la misma. ¡Chiquitito! Madre del amor hermoso, qué tensión. ¡Pero no le putes! Madre mía.
Estoy por dejarlo todo en CPU. Y a ver qué pasa. Sí, sí. Sabes que a lo mejor el juego sigue hasta... Pantalla... Voy a dormir y partida... al día siguiente sigue aquí. Sí, sí, partidas infinitas. Pantallazo azul. Sí, sí. Es un juego de suma cero y las IAs al final deciden que es mejor tener un pacto de no agresión. Los pájaros, vamos, es que lo tengo por bien empleado. Sí. ¡Vamos! Madre. Entonces, la única forma de ganar es no jugar. ¿Recordáis cuando pensamos que esto era una manera interesante de hacer más guay el Conecta 4? No. Pues no sabíamos lo equivocados que estamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hammer, sí, sí. Sin nerfeos. ¡Ay! Madre de. ¿Por qué me has abandonado, chiquitito? No tan chiquitito. Ala, o más hemos... chiquitito o menos chiquitito. Ya le hemos puteado. Sí, sí. Entonces, ¿ahora quién tiene las de ganar? El azul. Me he perdido. No, no, en este juego no hay ganadores. No hay perdedores. No, no, no. Hay ganador, ¿eh? El cocodrilo. El cocodrilo saca muela. El cocodrilo este paso va a ser una víctima. ¿Le ves más gordo? Yo le veo más gordo. Espera, ¿alguien ha hecho un estudio de la hipertensión arterial en cocodrilos? En cocodrilos que están de pseudo-árbitro de curling. Bueno, atención. Este cocodrilo no es un cocodrilo normal. No solo porque lleve un traje de neopreno con estrellas, porque es fabuloso, sino porque come piedras. No estamos jugando con lacasitos. Que tampoco sé si le van a sentar bien a un cocodrilo un lacasito de 3 kilos y medio. ¿Que no? No lo sé. ¿Tengo cara de ser un experto en cocodrilos? Sí. ¿O en lacasitos? En lacasitos puede. Macho. Pero un lacasito de 3 kilos y medio. Eso ya no es un lacasito. El lacasote. Si tiene forma de lacasito y tiene color de lacasito, para mí es un lacasito. ¿Cómo mola decir lacasito? Sí. Muy bien. Pues parece que escapa. Sí. ¿Qué estrategia hay aquí? Ninguna. Lo que sospechaba. Entonces. Coja un poquito las verdes. Aquí creo que el único que tiene ganas de ganar es el amarillo. Imagínate que se juega más puntos. Porque el verde no sea que juega y el rojo eres tú. Que tampoco. El rojo no juega. Vale. Ole. Classic Red, sí. Desde el clásico no tengo nada. No putes. Cuarto mandamiento de Joaquín. No putearás. No. Ahí. Buena. Que gane el... ¡Alguien! ¡Ya! Por favor. ¡Queremos que esto se acabe! Juguemos al curling. Dijo. Con toda su sabiduría. Será un vídeo corto. Dijo. No, nadie dijo esto que fue un vídeo corto. ¿Lo dijo? Quiero quitar pieza de ahí para que gane el verde. Ay, solo tengo que quitar esta de aquí. Ay, padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí, ahí, déjala fija. Aquí, empuja. Es que quiero hacer un 5. Conecta 5, no, esto es conecta 4. Es que con el conecta 5 se lleva todos los puntos. Le nombran campeón universal. Ha servido de mucho. Es que mucha gente ahí. Joaquín, creo que vas a poder echar todas tus piezas del tablero. Y eso no lo dice de todas las piezas. Solo los de Pan Bimbo. Ay, Dios mío. Bueno, tu estrategia sigue siendo válida. Ya no. No, espera, sí, sigue siendo válida. ¿Qué va a ser válida? Venga, que solo tienes que dejar dos. No. No hay ningún azul aquí, tampoco. Es que estoy viendo más. ¿Cómo puede ganar otro? ¿Qué puedo ganar yo? Bienvenido al mágico mundo del curling. Población, tú y esos tres. El borracho, el de las palomitas y el pseudo empalmado. Y el cuco. El cuco está disfrutando. Y te estás dejando al tío sueco que se perdió en el Ikea. Sí, que se lo comió el cocodrilo. Ya sabemos dónde acaban todos. ¿En el Ikea tendrán cocodrilos? ¿Para montar? Tienes de todo. O sea, llevamos 15 minutos de vídeo. ¿Solo? Porque a mí se me está haciendo como una hora. Haciendo coñas de curling, cocodrilos. Que se comen las piedras, tanto. Eso no puede ser sano. Cada uno, venga. ¡Ay, Dios! Tiene que tener los riñones, vamos.
bombas. ¡Es empujar la roja, mamón! O la amarilla, con la amarilla, con que la encaje aquí, vale. Aquí, aquí. ¿Dónde vas? ¿Por qué te jodes tu jugada? Madre mía. Simplemente apasionante. Si ya habíamos ganado, ¿para qué nos haces esto? Vale, si quieres lo quito. No. Ni rendición. Ni retirada, sí. Solo rehenes. O prisioneros. No, estos no son prisioneros. Somos rehenes del propio juego. Uy, uy. Espera, uy. ¿Y si hacemos un estudio de una partida de curling como método de tortura? ¿Podemos utilizar la magia de la edición para ahorrarle a los demás este sufrimiento? Sí. No. Ganan los noes. Y el cocodrilo creo que gana, pero no debería. Mira. El cocodrilo gana en colesterol. ¿Ya está? ¡Sí! ¡Hombre, por fin! ¡Hala! El primero que querías que ganara, Joaquín. Moraleja, si os gusta el curling o el Bonesta 4, podéis jugar a este juego. O no. O si os gustan los cocodrilos, cebaos. Espérate. Ahí pone que es un perro. ¿Quién? No, mira el cartel ese. El cartel. Ahí pone dog. Ese, cocodrilo. O se llama... ¿Has visto mi perro? A ver... 9,2 metros de largo. Azul con estrellas y un perro en todo. No. Es de escamas azules oscuras con un patrón de fiesta. Le encantan las aguas farragosas y comerse las piedras. Pues ahora no lo va a ver nadie. ¿Dónde está el perro? Aquí o aquí. Igual es que el cocodrilo se llama perro. Puede ser. ¿Vas a pasar rápido? Elige. ¿A qué velocidad vas? No. Podemos ir más lento. ¿En serio? Y has reseteado todo. ¡Hala! Tu victoria anterior no significa nada. Ni quiero tenerla. En fin, juego gratuito, también está en la App Store. Si os interesa, si os parece gracioso, si queréis perder el tiempo y no sabéis bien cómo. No. Hay cosas mejores. O si queréis echar una media horita echando una pizza con amigos a los que les gusten los cocodrilos, bien alimentados. O el curling. También. O una vasectomía con un hacha. O los jugos. O los colores primarios. Sí. Pues ya está. Pues sale, hasta aquí ha llegado este vídeo. Seguid viéndonos, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.